Saludos. Buenas. Perdón, ¿se encuentra Carmen? No, mi mamá no se encuentra. ¿Su mamá? Sí, mi madre. Pero tome asiento, tranquilo. Gracias. ¿Y su mamá tiene hija tan grande? Claro, yo soy la única hija de mi mamá. Ay, mucho gusto, Juliana. Ay, un placer, Juliana. ¿Y usted quién es? Yo soy Tomás. Ay, mucho gusto, Tomás. Sí. Y cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Bueno, yo conozco a su madre. No sabía que ella era su madre. Sí, sí. Y bueno, y ella me dijo que pasara a beberme un café. ¿Qué? Sí. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá me dijo que viniera a beberme un café. No lo puedo creer, pero qué bueno. Y cuénteme más. Bueno, pues vine a beberme el café. Sí, entonces usted dice que ella no está. No está, qué pena, señor. Bueno, Tomás. Realmente ella no me dijo que viniera hoy. Ella me dijo, cuando usted quiera, pase por mi casa y se bebe un café, y yo decidí venir hoy. Ay, mi mamá salió temprano a hacer ay, diligencia. Qué pena, y ella tiene una hija grande. Sí, pero no se vaya, tranquilo, no, yo le preparo el cafecito y conversamos. No, yo prefiero irme. Ay, qué No, señor Tomás, no se vaya, yo le preparo el café. Quiere esplenda, azúcar morena, tranquilo, cuénteme, ¿qué relación tiene usted con mi mami? Bueno, le voy a decir la verdad. Por favor. Yo realmente no tengo ninguna relación importante con su madre. Nosotros no nos llevamos bien. Ay, no, señor. No, ella no comprende, mi amor. Ella no lo comprende y realmente yo... Yo estoy sufriendo mucho esa situación porque... ¡Ay, señor Tomás! Pero a ver, cuénteme. Ella y yo no nos llevamos bien. No. Sin embargo, tú y yo... Nos acabamos de conocer y yo siento que nos llevamos mejor. No, pero óigame algo, usted puede confiar en mí, aquí tiene una amiga, yo le doy consejos. Yo lo ayudo para que mejore la relación con mi madre. Ay, con tu madre. Sí, con mi madre. No, es imposible, con ella no se puede nada. No, pero no diga eso, me va a hacer sentir mal. Señor Tomás, me va a hacer sentir mal. ¿Y por qué has de sentirte mal? Porque es que mi mami me prometió que cuando tuviera una pareja me iba a dar un hermanito, ya que yo soy hija única. Sí, y eso me pone muy triste. No. No te sientas mal. No te sientas mal. ¿Por qué? Porque ella también me dijo a mí que estaba loca por tener un nieto.